Hey everyone, Deanna Crofts Pelayo here at Cal OES. I'm just going to get started in English to let you know that we will be having a press conference fully in English at 2:45. This one is dedicated to our Spanish-speaking audience, so thank you so much for your patience. Mi nombre es Deanna Crofts Pelayo y yo soy la directora asistente de la Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas de Cal OES. Antes que nada, le queremos avisar que estamos contestando preguntas por medio de nuestro email media@caloes.ca.gov. Favor de mandar las preguntas ahí. Y también les queremos decir que esta es la primera vez que hemos hecho una rueda de prensa solamente en español. Es un gran honor. Nos encontramos ahorita en el Centro Estatal de Operaciones, en donde seguimos trabajando y preparados para ayudar a todos los residentes de California durante la tormenta, que se espera sea una de las más intensas que se haya registrado en las últimas décadas. Estamos tomando las medidas necesarias para proteger a los californianos durante las tormentas que se avecinan. Hoy, California solicitó ayuda a la Casa Blanca, buscando que se emita una declaración presidencial de emergencia. Esta solicitud ayudará al Estado Dorado a dirigir todo el apoyo federal a las medidas de respuesta y preparación antes de que llegue a nuestra región la siguiente ronda de tormentas a partir de hoy en la noche. Esta solicitud le permite a California tener acceso inmediato a recursos federales, así como contar con más personal y apoyo a los esfuerzos que tienen lugar en estos momentos para apoyar a todos los que han ya sido afectados por la tormenta. Estamos viviendo lo que es la tercera de una serie de tormentas que, de acuerdo a los pronósticos, llegarán durante los próximos 10 días. Es por eso que esta tormenta llega con mucha fuerza y nuestras comunidades se verán afectadas por deslaves, inundaciones y apagones, como hemos visto. Sabemos que muchos sintieron los efectos de esta tercera tormenta, pero se espera que se intensifique este domingo por la noche, los efectos más fuertes en las siguientes 48 horas. Estamos trabajando de cerca con las empresas de electricidad para que respondan lo más pronto posible y agradecemos a todos los que de manera inmediata han respondido a esta emergencia, a todo el personal que a lo largo del estado ha hecho todo lo posible por mitigar los impactos de la tormenta y ayudar a quienes se han visto afectados. El trabajo, por supuesto, no ha terminado. Así que es importante que todos los californianos recuerden algunas medidas que pueden implementar para proteger a sus familias. Manténgase informado y regístrese en el sistema de alerta de emergencia de su condado. Prepare un plan familiar y conozca las rutas de evacuación en su hogar. Asegúrese que sus familiares y amigos se encuentren bien y cuenten con lo necesario para enfrentar esta tormenta. Y siempre haga caso a las indicaciones de las autoridades. Si le pide que evacúe, no lo piense dos veces y hágalo de inmediato. Juntos saldremos adelante de estas tormentas invernales. Ahora tengo el gusto de presentar a Vance Taylor, jefe de la Oficina de Ayuda a Personas con Necesidades Especiales. Una labor grande porque esta comunidad que merece mucha atención y en este tipo de emergencia es sumamente importante. Vance. Buenas tardes. Nosotros entendemos y sabemos que gente con discapacidades y gente de mayor edad son más impactados por desastres. Estas tormentas que vienen van a tener mucha lluvia y viento peligroso. Es importante que tengan un plan para mantener su salud, su seguridad y su independencia. El plan necesita ser algo que puedes usar si por acaso necesitas evacuar. Deberías escribir por lo menos los nombres y números telefónicos de 5 gente. Puede ser gente en la familia, amigos, gente que es un vecino, amigos de iglesia o trabajo, pero que pueden ayudarte
para evacuar. También es importante acordarse que si los oficiales locales dicen que te quedas en la casa, por favor, quédate en la casa. Si dicen que hay que evacuar, por favor, hay que evacuar inmediatamente. También es importante acordar que los refugios que tenemos en California son abiertos para todos en la comunidad. No van a preguntar por identificación, papeles o documentos. También los refugios son accesibles. Total, que si usas una silla de ruedas, vas a poder ir al refugio y mantener su salud y su independencia. Estas tormentas van a ser muy peligrosas. Hay que, por favor, mantener su independencia. Tenga un plan. Estar preparado para evacuar. Acuerda que los refugios son para todos, que todos son bienvenidos. Y hagan un plan hoy para mantener su seguridad mañana. Gracias. Muy amable, Vance. Ahora tengo el gusto de presentar a la Secretaría de la Agencia de Protección Ambiental de California, Yana García, quien nos hablará sobre el impacto de esta tormenta en nuestro medio ambiente. Hola, buenas tardes y muchas gracias. En términos de los impactos del medio ambiente, tengo un mensaje que creo que es lo más importante, y eso es que se mantengan alejados de las aguas de inundación. Estas son aguas que pueden tener productos químicos peligrosos y aguas residuales sin tratamiento. Así que, por favor, manténganse en mucha distancia y no entre en contacto directo. Mantenga a sus hijos alejados de estas aguas. Si usted vive en un área que a menudo se inunda o donde hay una cicatriz de incendio cerca, tenga también en cuenta el posible peligro que estas áreas presentan a la gente y las comunidades. Esté listo, por favor, para trasladarse si se le solicita. Preste atención a las alertas locales, como ya hemos dicho y discutido aquí. Regístrese, por favor, para las alertas locales también con su condado lo antes posible. Para los campesinos y las comunidades agrícolas y rurales, hay recursos también para los trabajadores de campo. Aunque es importante proteger las milpas y los productos agrícolas, eso nunca debería poner a riesgo las vidas de individuos, familias o comunidades. Las aguas residuales en las comunidades rurales también pueden tener químicos de pesticidas y fertilizante que son muy peligrosos para la salud. En términos de la sequía, aunque esta lluvia ha sido algo que en este momento es peligroso, a largo plazo nos ayuda a aumentar el agua que tenemos en el estado, pero todavía en este momento no podemos decir que estamos fuera de la sequía completamente. Por favor, manténgase en contacto con las ciudades y condados también para recibir agua potable si hay impactos del agua potable en su casa. Y finalmente, como hemos discutido, como acaba de decir mi colega, consulte a sus vecinos, aquellos que no pueden tener, que podrían tener problemas para evacuar rápidamente, y cualquier persona sin hogar, y ofrezca ayuda cuando pueda. Muchas gracias. Muy amable secretaría. Ahora hablaremos con la secretaria Lourdes Castro Ramírez de la Agencia de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda de California. Sí, muchas gracias, Diana. Como dijo Diana, soy Lourdes Castro Ramírez, secretaria de Vivienda y Servicios al Consumidor para el Estado de California. Tal como lo dijeron mis compañeros, una serie de tormentas peligrosas amenazan a California. Estas tormentas podrían causar inundaciones que no hemos visto en las últimas décadas. Si esta tormenta llega con la fuerza esperada, podría causar apagones, severos daños y resultar en pérdidas de vida. Debido a este extremo clima, el Estado de California está trabajando con agencias locales, federales
y con organizaciones comunitarias para coordinar las medidas de protección y prevención para que los californianos más necesitados cuenten con el apoyo para mantenerse seguros. El Estado ha enviado recursos para ayudar a personas que enfrentan la falta de vivienda, al preparar albergues que están abiertos a todos y a brindar información sobre recursos y programas disponibles. Queremos pedirles a esas organizaciones locales que trabajan directamente con la comunidad más vulnerable que por favor implementen medidas de divulgación para poder alejar a personas de zonas de peligro como orillas de ríos y aguas residuales de manera proactiva. Estas organizaciones deben informar a las personas que se hará todo lo posible para mantener sus pertenencias seguras y recomendar a las personas más afectadas que por favor acepten el apoyo para ingresar a un albergue o a un lugar más seguro. Para obtener más información sobre estos recursos, por favor visite la página chhs.ca.gov y para información sobre los albergues que están abiertos en su área, por favor visite caloes.gov. Juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Muy amable. Ahorita quisiera presentar al director de Parques Estatales, Armando Quintero, quien nos hablará sobre los parques y acciones que pueden tomar las familias para protegerse ante esta siguiente tormenta. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes ahora. Durante las inundaciones de slaves y flujo de escombro, es muy importante que no salen a los parques en sus comunidades. Igualmente, es importante que tomen mucho cuidado si necesitan que salir de casa durante estas tormentas. Hoy, más de 100 parques estatales están cerrados por problemas causados por estas tormentas. Y los problemas han pasado en las semanas pasadas también. Es muy importante que en los siguientes días es mejor que no salen a visitar los parques. La costa de mucho de California ha estado mal afectado por la fuerza de las tormentas en las playas y la costa y las comunidades de nuestro estado. Hay casi 5,000 empleados en servicio con los parques estatales y deseo que todos los empleados y los ciudadanos del estado de California tomen mucho cuidado en este tiempo de lluvia, viento y tormentas de estos días. Ojalá que todos guarden su salud de sus familiares, sus queridos y sus amistades. Gracias. Muchas gracias, director Quintero. Ahora quiero darles la oportunidad de contestar algunas preguntas. Creo que hemos recibido unas preguntas por medio de nuestro correo electrónico. Aquí mi compañero Gustavo Ortiz. Básicamente todas las preguntas están dirigidas a inundaciones y a refugios. ¿Cuáles son las zonas de riesgo de inundación identificadas en la zona de la bahía y en otras partes de California? Buenísima. La pregunta fue básicamente las zonas de inundación y los recursos, dónde están los albergues en el estado. Nosotros tenemos un sitio de internet, news.caloes.ca.gov, donde tenemos todos los recursos y los lugares donde están todos los albergues por todo el estado. Tenemos varios en anticipación de que esta tormenta esté muy mala esta noche y hasta el lunes también. Las zonas de inundación, bueno, lo que quisiera decir es que el clima es algo que a veces no se puede coordinar con 100% de exactitud, pero lo que estamos viendo son las áreas de la costa, área de la bahía en lo particular, y también un poco más al norte y al sur de la área de la bahía. Lo que sí estamos viendo es que todo California sí va a sentir el impacto de esta tormenta con lluvia, fuertes vientos, nieve. Entonces, no va a haber un parte del estado seco en estos días, entonces todos hay que tomar nuestra parte para estar preparados.
¿Alguna otra pregunta, Gustavo? ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que viven en la zona de la bahía y en otras zonas en donde se presenten estas inundaciones? Sí, la pregunta es, ¿algunas recomendaciones para las personas que viven en el área de la bahía como donde se pudiera inundar o donde se pudiera sentir esta tormenta y en otras partes del estado? Vance, si yo pudiera ser tan amable de tal vez si quieres mencionar unos tips, las sugerencias de preparación para estas personas en lo general. Sí, es importante estar preparado porque cuando viene la tormenta, si no tienes un plan, ya sería quizás muy tarde. Total, que hay que pensar que si vas a tener que quedar en la casa, que si tienes suficiente medicina, si tienes baterías, si tienes lo que necesitas con comida para estar en casa por muchos días. Y si es que vas a tener que evacuar, también hay que pensar cuáles son las cosas que necesitas llevar. Y especialmente para gente con disabilidades o gente de mayor edades, son cosas como el equipo médico que usan todos los días y, como acabo de decir, cosas como medicina. Es importante acordar que los refugios están preparados por eso estamos aquí todo el día, toda la noche, para poder preparar para mantener la seguridad de todos en California. Muy amable. Cualquier otra pregunta, es todo. Ok. Muchas gracias por la oportunidad de dar un informe. A continuación tendremos más información en inglés sobre las medidas que se están implementando para proteger a los californianos ante las tormentas que se avecinan. I'll say it in English. Thank you so much for having us all. For those of you who are tuning in, 2:45 we will have the next press conference in English to go over the same information. Thank you so much.